Pues mucha, la verdad, ¿no? Porque el rock español se basa en el rock de toda la vida, y el rock de toda la vida es Rosendo. Rosendo, sí. Bueno, pues nosotros participamos en este homenaje principalmente porque para nosotros es un reto. Rosendo no es una influencia musical para nosotros, ni muchísimo menos, como todo el mundo se imaginará. Precisamente por eso, pues, pensamos que como músicos, es un reto complicado y apasionante, poder sacar de una canción que a nosotros, pues, no nos ha influenciado, sacar algo que tenga algo de nosotros. Principalmente, pues, un reto musical. Te escuché haberme hecho. Creo que lo único que la he escuchado soy yo. Sí. Desde que era pequeñico. Pero bueno. La mejor canción que nos podía tocar. Se titula Tus ojos. Es una canción muy acústica con acordeón y la voz de Rosendo Mercado solamente. Pues le diríamos que cuando la escuche no se asuste mucho. Lo va Y que a flipar. esperamos que le guste, la verdad. Pues yo personalmente sí, yo tengo respeto por Rosendo y por todos los músicos. Y bueno, pues aunque no es una influencia nuestra, no quiero que eso signifique que no estamos ilusionados con el proyecto, al revés, ¿no? Es un orgullo poder hacer un trabajo tan, tan bonito con un artista conocido y bueno, esperamos que nos enriquezca. No me planchaba la camiseta. Buenos días. Mira, tío, ¿cómo voy a salir del vídeo? ¿Qué es lo que era, joder? Yo soy lo que era. Venga, pues. Pues por hacer un reto musical, ¿no? Oye, venga, que no para de grabar. Por hacer algo, chico. Nada, que es que me aburría y estos pringados me han ofrecido y. Joder. A ver, ¿qué? Por dar un toque. Pues porque es un reto musical, porque es una influencia muy diferente a la nuestra. Eso es. Fuera de. Eso lo va a poner, seguro. Si lo pones, sabemos tu. Sabemos dónde trabajas.